para la población chocuana, nuestra tradición culinaria está íntimamente ligada a la biodiversidad que está en nuestros bosques y a lo que produce también nuestros ríos, ¿cierto? Ya que en las regiones campesinas generalmente no hay cultivos o explotaciones avícolas, ni porcícolas, ni de bovinos. Por lo tanto, la mayor esperanza de esta gente está en la fauna silvestre. Soñar el día que llegó el viernes y al otro día ser sábado y levantarme a armar mi trampa, pues era una de las satisfacciones más grandes que uno tenía como niño en esa época. Armar trampa, digamos, atrás de la casa, coger su ratón, coger su chucha, coger su comadreja, un chuan. Pues eso hacía uno demasiadamente feliz. Los animales que yo cazaba particularmente, yo los llevaba a la casa, pero me hacían botarlos, no sabiendo que estaban, era un biólogo prácticamente en la casa. Cuando salimos a poner trampa es divertido porque uno tiene la certeza que va a coger el animal y compartirlo con los demás amigos. La mejor alimentación en cuanto a la carne es la de monte, porque por eso duraba tanto de primero la gente. Ayer enterramos una señora de 105 años porque ella no comió comida con tanto químico. Las dificultades últimamente que han tenido los cazadores pues están ligadas a lo que nosotros conocemos como motores de pérdida de la biodiversidad, que son diversos motores de pérdida. Ya hemos hablado pues de la minería, que actúa en dos sentidos. Una, porque destruye pues los ecosistemas donde están las especies que proporciona la proteína animal que la gente consume, y otra pues porque la gente cambia de vocación productiva, pues digamos de cazadores a pescadores, pues se cambian a mineros porque la rentabilidad económica es mucho mayor. Esa cultura de sacar y no retribuir. Se acaba el bosque, se acaba el territorio, entonces se llevan el oro y ya la gente donde fueron a sacar el oro ya es un territorio que queda inutilizable, ya ahí no pueden sembrar, ya en ese territorio no vas a volver, de allí no vuelves a comer. El Boca Chico, por ejemplo, ya no sube a este río por los mercurio de la retro. Ya, entonces nos quedamos sin Boca Chico. Y ya acabaron con el río, porque ya uno en el río no hace un grano de oro. Se ha disminuido bastante la cacería por el problema de que ya uno va al monte inseguro. Entonces todo eso y uno tiene que cuidarse ya. Por otro lado, pues está, como se ha mencionado anteriormente, la presencia de grupos armados al margen de la ley. Es difícil pues salir a cazar, digamos, con armas de fuego, porque uno andar con un arma en el monte donde hay otro personal armado, pues es difícil. Con la vaina pues la violencia. Porque uno se mete hacia la selva y cuando menos pensó, una mina. Entonces el peligro que uno tiene. Y no puede uno andar con armas tampoco. Porque cuando no están ellos, están el ejército. Ese es el problema. Porque todos los días oye usted que paga, acá cayó uno. Todos los días hay violencia. Tenía 5 años de edad. Desde ahí inicié a trabajar en el monte con mi papá, subiendo y bajando lomas, caminando cañadas, mejor dicho, hasta el día de hoy. En la cacería tengo mucha experiencia, porque desde niñito mi abuelito me enseñó eso. Guagua se alimenta de frutas. Ella come plátano donde hay siembras, come frutas, distintas frutas en el monte. Esta planta la utilizamos a darle daño a los perros para que cacen. Se utiliza ella y como 3 o 4 plantas más y raíces de árbol
se machaca, luego se hace el baño y se baña el perro y eso lo pone fino para cazar. He aprendido muchas cositas, muchas cosas. Y eso me ha defendido, eso me ha defendido un poco. El desarrollo que nosotros tanto anhelamos, lo que tanto queremos, que es ese llamado desarrollo sostenible, que yo no lo llamo un desarrollo sostenible, sino un desarrollo sustentable, donde la gente pueda utilizar los recursos que tenemos en bruto, los pueda utilizar, y que eso le queden verdaderamente unos dividendos económicos para vivir bien, para estar bien. Debemos de apuntarles a eso, alternativas productivas sostenibles que se mantengan en el tiempo tanto económicamente y que garanticen tanto la seguridad alimentaria de la gente en bienes y servicios ecosistémicos, ya sea agua, fauna, flora, y que se vea reflejado en recursos económicos para que la gente tenga un buen vivir y que le dejemos algo a los pelados que vienen atrás. A eso es que yo le apunto,